Comenzamos a grabar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Bienvenidos al show de los horribles talentos! ¡Recibamos con un fuerte aplauso al presentador de este magno evento! ¡Con ustedes, mi jefecillo! ¡El maravilloso, el magnífico, el ojeroso, cansado y sin ilusiones! ¡Él es nada más y nada menos! ¡Preséntame de una buena vez, Igor! ¡Ahí está bueno! ¡Con ustedes, el Conde Drácula! ¡Gracias, gracias! ¿Pero qué es esto? ¡Ah, no puede ser! ¡Este público parece muerto! ¡Igor! ¡Va a sus órdenes! ¡Buenos días! ¡Saca el letrero, por favor! ¿Qué es esto? ¡Ay, no puede ser este público! ¡Va inmediatamente! ¡Ahora sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Otra vez para mi jefecillo! Gracias. ¿Ya te puedes ir, Igor? Gracias. ¡Está bueno! Gracias, dedos. También puedes retirarte. Gracias. Gracias, querido público. Estamos muy contentos de presentarnos aquí el día de hoy. ¡Qué bonito espacio hemos elegido para el programa del día de hoy! Este es su programa. Ni más ni menos que Los Horribles Talentos. Hoy presenta. Gracias, dedos. Hoy vamos a Gracias. Vamos a presentar. Hoy vamos a presentar el... ¡Ya basta, fuera! ¡Fuera de aquí, dedos! ¡Y llévate tu pianita! ¡Fuera, fuera! ¡Ay! ¡Ay! Hoy vamos a presentar los más horribles monstruos que demostrarán sus bellos talentos. Y ustedes, como público, serán nuestros jueces. Serán nuestros amados jueces. O sea, los que deciden. Gracias, Igor. Así como dijo Igor, ustedes decidirán al monstruo ganador y este recibirá un premio. ¡Sí! El ganador recibirá un premio. Y el premio es ni más ni menos que el Draculín de Oro. ¡Ay, no puede ser! Muy bien, el primer monstruo que presentaremos el día de hoy es conocido universalmente como Frankenstein. Pero aquí le diremos Frank y esta es su historia. Somos mejores amigos y nos queremos mucho. Yo a ti, tú a mí, te quiero. Somos mejores amigos, siempre. Somos mejores amigos, nos queremos mucho. Tú no le puedes hacer así. Sí, porque no eres amigo. Vámonos, sí. ¡Vámonos! ¡Voy! ¡Nadie quería jugar conmigo!
Pero todo eso se acabó cuando conocí a mi único y mejor amigo. ¡Es Messi! ¡No! ¡Él no es! ¡Esperen! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Va Messi! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, Messi! ¡Messi! ¡Oh, ya basta! ¡Messi! ¡Basta! ¡Oh, yo lo quiero mucho! ¡Messi nos mostrará su gran talento! ¡Messi irá por la pelota! ¡Bien, Messi! ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! ¡Pelota! ¡Oh! ¡Bien! ¡Listo, Messi! ¡Ahí va! ¡Muy bien! A continuación, Messi irá por la pelota. ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oh, no, Messi, no! ¡Teddy, no, Messi, no! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Oh, ya lo mojaste todo! ¡Oh, no, Messi! ¡No debes agarrar lo que no es tuyo! ¡Recuerda! ¡Tienes que ir por la pelota! ¡Ay, perdón! Lo que pasa es que Messi se pone un poquito nervioso. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¡No! ¡Messi, no! ¡Unos... ¡Ay, no! ¡Messi, unos calzones, no! ¡Messi! ¡Descarado! ¡Ay! ¡Ay, Messi! ¡No! ¡Mejor llévate la pelota! ¡Gracias, señor! ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mejor Messi hará su segundo acto! ¡Messi demostrará que es muy bueno imitando! ¡Messi le hará como un perrito! ¡Fuerte el aplauso para Messi! Messi, muy ay, Messi, te quiero. Ah, pero ya, Messi, ya. Bien, sentado. Oh, Messi, ahora le hará como si fuera un lindo y tierno gatito. No, no, Messi, no. ¡Como un elefante, no! ¡No, Messi! ¡Messi, quieto! ¡Tranquilo! ¡No, no, no, Messi! ¡Sentado! ¡Messi, le tienes que hacer como si fueras un lindo y tierno gatito! ¡No, Messi, no! ¡Como un gallo, no! ¡Ay, Messi, no! ¡Escucha, tranquilo! ¡Bien! ¡Tienes que hacerle como si fueras un lindo y tierno gatito! ¡Así! ¡Mi! ¡Au! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para Messi! Oh, muy bien, Messi, muy bien, eres muy bueno. Messi, ya, ve a tu lugar. Bien, pero eso no es todo. Messi, ahora hará su último acto. Messi se hará el muertito. ¡Eh! 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 ¡Eh!
¡Fuerte el aplauso para Nessie! ¡Oh, muy! ¿Nessie? ¡Bye! ¡Nessie! ¿Qué pasa, Spencer? ¿Nessie? ¡No! ¡Bye! ¡No! ¡Bye! ¿Por qué? ¡Bye! ¡Llévame a mí! ¡Bye, Nessie! Y el premio para mejor actor bestia es para... ¡Nessie! ¡Nessie! ¡Eres un gran actor! ¡Me lo creí todo! ¡Bien hecho, Nessie! ¡Ah! ¡Todos levanten la mano y digan adiós, Nessie! ¡Bye! ¡Es maravilloso! ¡Pero qué perverdad! ¡Qué manera de amaestrear esa bestia, Frankie! ¡No! ¡No! ¡Yo no maestrío a nadie! ¡Yo solo convivo con Nessie! ¡Claro, claro! ¡Dinos, querido Frankie, qué harías si ganaras el premio de la Queen de Oro! Bueno, si yo ganara el premio, compraría una gran piscina, porque Nessie cada vez está más grande y ya no cabe en mi casa. ¡Ah, pero qué buen corazón tiene este monstruo! ¡Ay, es que yo lo quiero mucho! ¡Claro, claro! Ojalá el público sea solidario y vote por ti. ¡Muchas gracias, sí, Frankie! ¡Puedes pasar a las carreras! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Bien, a continuación presentaremos al siguiente monstruo. El siguiente... ¿Pero qué es esto? ¡Oh, no puede ser! ¡Está lleno de polvo! ¡Y corra a sus órdenes! ¡Por favor, limpie aquí inmediatamente! ¡Ay! ¡Inmediatamente! ¡Producción! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Muy limpio! ¿Dónde? ¡Aquí, Igor! ¡Inmediatamente! ¡Querida! ¡Turun! ¡Tun, tun! ¡Igor! ¡De este lado también, por favor! ¿Ahí también? ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡Querida! ¡Turun! ¡Tun, tun! ¡Igor! Te puedes retirar, gracias. ¡Muy bien! ¡Espere, jefe! ¡Tiene sudor en la frente! ¡Déjeme le limpio el sudor para que se vea guapo a cuadro! ¡Oh, pero qué amable eres, Igor! ¡Va, no es nada! ¡Bien! ¡Aquí! ¡También un poco! ¡Aquí! ¿Ah? ¡Y por último! ¡Aquí! ¡Au, au, au! ¡Ay, mi ojito! ¡Au, ay! ¡Au! ¡Ay, que tenía ese trapo, Igor! ¡Au, au! ¡Ay, es el trapo con el que limpio los ajos de la cocina! ¡Qué! ¡Si te rasparon! ¡Au, au, au! ¡Den un aplauso para la niña zombie, por favor! ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, ay, au, au, au! ¡Atención! A continuación, vamos a ver el acto de la niña zombie. Niña zombie, ¿cómo estás? Pues más o menos. ¿Y tú? Yo bien, gracias. Bueno, antes de decirle las reglas, vamos a tapar los ojos de la niña zombie. ¿Pero por qué? Para que no puedas ver nada. Ay, de eso no me informaron. Era parte no, de la... ¡Claro que no! Sí, ¡no me informaron! Decir... ¿Cómo no? Bien, yo voy a elegir algunas de las cosas de entre algunas de las personas que están aquí presentes. Y la niña zombie, sin ver absolutamente nada, va a adivinar. Es importante que no le ayuden a la niña zombie, ¿de acuerdo? Para que ella pueda demostrar sus poderes, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Niña zombie, ¿estás lista? ¿Eh? Acá. Sigue mi voz. ¿Cómo? Por acá. ¿Sí? Allí, allí estás bien. Vamos a demostrar que no está viendo nada. ¿Cuántos dedos tengo? Acá, sigue. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Siete. ¡Muy bien! ¿Sí? No, eran dos. Pero está bien, porque eso quiere decir que no estás viendo nada. Sí. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar. Inhala.
Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Concéntrate y piensa. Dime, ¿qué estoy tocando? ¿Una bolsa? ¡Fuerte la bolsa! Niña zombie, lo vamos a hacer otra vez. Bueno. Vamos a ver. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Concéntrate. Piensa. Y dime. ¿Qué estoy tocando? ¡Dijo que lentes! ¡No se vale! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ay, cuál fuerte el aplauso! ¿Qué dijo? Está bien, recuerden, no hay que ayudarle a la niña zombie para que ella pueda demostrar sus poderes, ¿sale? Vamos a hacerlo otra vez, pero recuerden no ayudarle. Vamos a hacerlo más difícil todavía. ¿Por qué? Porque pues te están ayudando para que no te ayuden. ¡No me ayuden! Sí, inhala, exhala. Inhala, exhala. ¡Concéntrate! ¡Piensa! ¡Piensa bien! Dime, ¿qué estoy tocando? Están dudando de los poderes de la niña zombie. Ay, vamos a hacerlo más difícil. ¿Cómo? Sí, me voy a alejar. Ay, no. Sí, muy lejos. ¿Sí? Lejos. ¿Qué? Lejos. ¿Cómo? No, no tan lejos, pues. Vamos. ¿Aquí está bien? Sí. Bueno, vamos viendo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. ¡Exhala! Ahí, concéntrate, concéntrate. Y piensa. Dime. ¿Qué estoy tocando? ¿Una bocina de Onik? ¡No! ¡No, niña zombie, concéntrate! ¡Es un zapato! ¡Fuerte la plaza! ¡Pero cómo es posible que puedas evitar sin ver, querida niña zombie! ¡No seas una así! ¡Ahora te quitaremos la venda de los ojos! ¡Sí, por favor! ¡Ya no aguanto, me pica! ¡Permíteme! ¡Dedos! ¡Dedos! ¡Dedos, por favor! ¡Por dedos! ¿Puedes quitar la venda de los ojos a la niña zombie? ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabello! ¡Ey, mi cabello! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Dinos qué arribaría eso! ¡Ay, no tiene cuerpo! ¡Pues es dedos! ¡Hola! Dinos, querida niña, ¿se me querría si ganaras el Drácula de Oro? Bueno, si lo gano, lo intercambiaría por un boleto para ir a ver a mi mamá. Te la extraño mucho. Oh. Ojalá el público sea muy solidario y vote por ti para que puedas ir a ver a tu mamá. Ay, sí. Ahora puedes pasar a los camerinos, por favor. Bueno, ya voy. Ay, ¿alguien quiere jugar conmigo? Adiós. Yo sí. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Todos menos ella! ¡Esperemos que no le haya comido el cerebro! Bueno, pasaremos al siguiente monstruo. Ellos eran una familia de exploradores que se dedicaban a explorar. Cuando, de repente, la mina cayó, se derrumbó y
ella quedó extrañamente momificada. ¿Pero qué? Igor, estás interrumpiendo el programa. ¡Ay, ay, no! ¡Se me fue otra vez! Igor, por favor, no interrumpas este programa. ¡Ay, estoy limpiando como usted me dijo! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, no! ¡Igor, se me fue otra vez! ¡Deja de interrumpir, por favor, que no me esperes! ¡No es posible que... ¡Tengo que limpiar! ¡No se mueva! ¡No te atrevas, Igor! ¡No le va a doler! ¡No te atrevas! ¡Será despacito! ¡Casi le doy! ¡Ya casi! ¡Ay, ya no! ¡Ay, no! ¡Se me fue otra vez! ¡Me agarran el ojo, Igor! ¡Casi se rasgó! ¡Un poquito! Vamos a presentar a Gertrudis la momia. Un aplauso para ella, por favor. ¡Ay, mi ojito! ¡Fuerte el aplauso para mi amigo!
mover esas vendas. ¡Cállese! ¡Lo hiciste espectacular! Sí, gracias. Oye, niña Gertrudis, ¿qué harías si ganaras el premio de este concurso? Bueno, si gano este premio, me gustaría intercambiarlo por unas clases de baile. Sí, es que... Brenda, le vas a compartir un móvil. ¡Tú sigue! ¡Es que ya no quiero ser explorarorra! ¿Ah, no? ¡Quiero ser una gran bailarina, sí! ¡Pues deberías, porque eres asombrosa! ¡Ay, gracias! ¡Cuando quieras te enseño! ¡Ah, gracias! Sí. Así que ya saben, si quieren que gane la niña Gertrudis, tienen que votar por ella. Sí, voten ¿de acuerdo? Por mí, por favor. Sí, cuando quieras doy clases martes y jueves. ¡También das tango! Sí, ¡espere! ¡Tango y swing! ¡Ay, swing! ¡Me encanta! Sí, ¡y espere! ¡Yo puedo bailar así! ¡Ay, qué! ¡Fuera de aquí! Ay. Gracias, Gertrudis. Has bailado muy bien. Puedes pasar a los camerinos. Sí, muchas gracias. Y también, sí, claro, me voy a comprar unas nuevas vendas. ¡Claro! Y un nuevo toque. ¡Claro! Y también un nuevo vestuario. ¡Gracias, Gertrudis! ¡Gracias, gracias! Muy bien, pasaremos al siguiente monstruo. El siguiente... Perdónenme. ¡Icor! ¡A sus órdenes! Necesito una copa... ¡Su majestad! Necesito una copa de sangre porque tengo la garganta un poco seca. ¿De sangre? Sí. ¿Qué tipo? Pues la normal, 0-2 positivo, la rojita. ¡Ay, es su favorita! Claro. ¡Inmediatamente! Querido público, espere un momentito para que yo me pueda... y después ya podré presentar. ¡Ya voy! Siguiente monstruo. ¡Ya la llevo! Muy bien. Espero no se me caiga. No. ¡Con cuidadito! ¡Era broma! ¡Aquí está! ¿Seguro que es sangre y cor? ¡Claro! ¡De la más fresca! ¡Estaba en el refri! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Qué es esto, Icor? ¡Ay! ¡Es jugo de betabel! ¡No! ¡Si cerras! ¡Ahora verás! ¡Ahora lo verás! ¡Ay, mi jorobita! ¡Eso te pasa por... ¡Ay, guaja! ¡Ay! ¡Hoy presentaremos... ¡Ay! ¡Un rap poderoso de... ¡Ay! ¡El hombre lobo! ¡Ay, mi panza! ¡Mi panza! ¡Dame un aplauso a Federico, el hombre lobo! ¡Y esta es su historia! ¡Ay, mi pancita! ¡Ay, mi pancita! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Somos mejores amigos! Y nos queremos mucho, yo a ti, tú a ti. ¡Que se llama Vísteme de Calimán! ¡Un aplauso, por favor! Gracias. Dinos, Gary.
ganarías, Federico, si ganaras el Dracolín de Oro? Bueno, si ganara el Dracolín de Oro, compraría instrumentos para los integrantes de la banda. Así, ellos se harían mis amigos. Pero qué buena idea. Una amistad desinteresada, claro, Federico. Se me ocurrió a mí. Seguramente. Federico, ¿puedes pasar a los camerinos? Tenemos croquetas de perro para ti. ¡Ay! ¡Me encantan las croquetas! ¡Oh! ¡Mira mi truco! Querido público, ha llegado el momento muy especial de presentarles al monstruo más grande que tus ojos hayan visto. Directamente desde la primavera, el único, el inigualable. ¡No! ¡No lo presente! Igor, has interrumpido todo el programa y me has golpeado fuera de aquí. ¡No, lo que quiero no decir! ¡No me interesa! ¡Fuera! ¡No, pero fuera. No presente! ¡Espera! ¡Fuera! Decir... ¡Ay, ¡fuera de no, aquí! Bueno. ¡Fuera! Después lo diga que no le dije. Con ustedes, el monstruo más grande que sus ojos hayan visto desde la primavera, ¡Pie Grande! ¡Pie Grande! ¡Pie Grande! ¡Igor! ¡Igor, no te hagas! ¡Dónde está Pie Grande! Es lo que trataba de decirle, pero usted no me dejó hablar. Pie Grande se comunicó conmigo. ¿Y qué te dijo? Por Facebook. ¿Qué te dijo? ¡Ay, me dijo que no va a venir! ¡Que le salió un callo en el pie! ¡Ay, no puede ser! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, no sé! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos un monstruo con talento! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡Dedos! ¿Dedos? Tú eres como medio monstruo. ¡Fuera de aquí! ¡Ay, pero él tiene mucho talento! ¡Igor! ¡Tú vas a cantar! ¡Corre! ¿Yo? ¡Sí! ¡Pero corre, no corre. Preparé nada! Ve a los camerinos y prepárate algo rápido. Yo te presento, corre, corre. ¡Está bueno! Querido público, como sorpresa especial, preparado para ustedes por ser un público tan hermoso, tenemos a un monstruo, Igor, que nos va a interpretar. ¡Órale! ¿Qué nos vas a interpretar, Igor? ¡Una ópera! ¿Nos va a interpretar qué? ¿Una ópera? No puede ser. Con ustedes, Igor y su ópera. Un aplauso, por favor.
Muy bien, querido público, vamos a empezar con la votación. Quiero pedir un aplauso a nuestro primer monstruo, que fue Frankie. Es para Nessie. Sí, gracias. Muchas gracias. También estuvo la niña zombie. Extraño mucho a mi mamá. Tienes que estar triste. ¡Vota por Nessie! También estuvo Gertrude la momia. También tuvimos a Federico, el hombre lobo. ¿Quieren ser mis amigos? ¡Ay, gracias! Y también tuvimos a un monstruo que me cae muy mal. Se la ha pasado interrumpiendo, tiene una gran joroba y espero que no gane. Él es Igor. Creo que el ganador está entre... A ver, vamos a ver una vez más. Gertrude la momia. Federico el hombre lobo. Federico, asómate, por lo menos no seas penoso. Es que hay muchas croquetas. Asómate. Ay, delicioso. Y a ver, gracias. Y por último, Igor. Ok, gracias. ¡Ay, está bueno! Querido público, creo que tenemos un ganador. ¡Dedos, por favor! Gracias. El ganador. Permíteme tantito. A ver, déjame leer. Muy bien. El ganador de este concurso de los horribles talentos es... El ganador de este programa el día de hoy es... El monstruo ganador de esta noche es ni más ni menos, el indiscutible ganador es... El ganador es el Conde Drácula. Muchas gracias. 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 Con un público hermoso. ¡Au, au! ¿Qué pasa, dedos? Ah, perdón. Hubo un error. Disculpe. El ganador indiscutible. Creo que es... El ganador indiscutible de esta noche es... ¡Ay, no puede ser! ¡Igor! ¡Mátame el refrín, horror! ¡Soy un champion! ¡Igor! ¡Has ganado el refrín de horror! ¡Ay, para mí! Público de aquí, el día de hoy. Gracias, Jefecito, por la oportunidad. ¿A quién quieres dedicarle este premio, Igor? Este premio es para todo el público. Bueno, querido público, esto fue Los Horribles Talentos. Esperemos verlos próximamente
¡Hasta la próxima!